Todos salieron por la ventana una vez que las aeronaves abrazaron la tecnología desarrollada en los años 1920. Los retretes químicos. El sistema sanitario en un avión es fascinante. Usted tiene que tratar de solucionar dos problemas. El problema del olor, no puede haber ninguno en un avión. Y el de las turbulencias, no pueden existir salpicaduras si se entra en un vacío de aire. Los primeros baños químicos usaron formaldehído y perfume para matar bacterias y olores. Y como las sustancias químicas estaban en un contenedor bajo la taza, no salpicaban. En cuanto las aeronaves se hicieron más sofisticadas, sus retretes también. El avión tiene un enorme tanque de almacenamiento, que es como una aspiradora de lavado húmedo seco. Cuando el botón de descarga es presionado, el sistema de vacío aspira el contenido hacia un depósito químico en el vientre del avión, y una bomba lava la taza con sustancias químicas filtradas. Después del aterrizaje, el tanque de almacenamiento se bombea hasta desocuparlo. Viene la parte realmente interesante. Cuando se toma altura, hay una presión dentro del avión y una más baja fuera de él. Aprovechando la diferencia de presiones que crean vacío en el tanque, ya no se necesita utilizar la aspiradora húmedo seco cuando se vuela sobre los 9.000 metros de altura. ¿En qué país recientemente se presentó una de